habitantes de comunidades aledañas a la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el municipio de Moloacán, ignoraron que un trailero había terminado muerto a balazos tras resistirse a un intento de asalto. Se volcaron a robar paquetes de verduras que transportaba, aprovechando que tras el ataque, el vehículo de carga quedó varado en una cuneta. No hubo detenidos. Mientras que en el municipio de San Juan Evangelista, pobladores se solidarizaron con el chofer de un tráiler que transportaba jabones de baño, quien había sufrido un accidente sobre la carretera federal a Acayucan-Salina Cruz. Se organizaron para ayudarle a acomodar la carga que había quedado tirada sobre el pavimento. Muy buenas noches. En medio de la protesta y bloqueo en Insurgentes y Xola, que cumplen hoy 4 días, la falta de claridad sobre la causa original de la contaminación del agua en el pozo de la colonia Alfonso XIII, que abastece una docena de colonias de la alcaldía Benito Juárez, solo ha provocado que entre los vecinos persista la incertidumbre. Hasta ahora, lo único que ya se ha descartado de manera oficial es que haya riesgo de explosión. Con información de Elizabeth Mávil y nuestros compañeros de Foro. Dentro de la cisterna de un edificio ubicado en la calle Samuel Ramos, en la colonia del Valle, el agua es turbia y el olor insecticida es penetrante. Dentro de los departamentos, lo es más. ¿Así es como estaba el agua en todas las cisternas? Sí. ¿Y esa agua, señor, la sacan? La sacamos, sí. Es un olor que pica los ojos, la garganta, pero es como a DDT, como a gasolina. Nos urge que se vacíe la cisterna y que se lave la cisterna y que tengamos pipas con agua potable, por lo menos para el uso personal. Nos urge que nos hagan caso. Se está realizando el lavado de cisterna y el lavado de tinaco. En el puesto de atención colocado en el Parque San Lorenzo, se sumó una planta potabilizadora de la Marina. Vecinos siguen llegando con todo tipo de planteamientos. ¿Sigue habiendo mal el agua? Sí. Sí, sí. Le digo que ya no han pasado a checar la cisterna. ¿Le han dicho cuándo queda su cisterna, su tinaco limpio? ¿No? Este viernes, brigadas del Ejército, Marina y Alcaldías llegaron a Benito Juárez para lavar cisternas y tinacos. Con el objetivo de limpiar hoy 50 cisternas. Muchos vecinos han optado por lavar por propia mano sus cisternas. En condominios y edificios han organizado colectas para pagar entre todos el servicio particular. En algunos casos, esta decisión les ha costado hasta 60,000 pesos. Mientras siguen los trabajos de excavación en el pozo para dar con el posible origen de la contaminación del agua, las autoridades pidieron esperar la explicación oficial. Por ejemplo, ayer se presentan unos análisis de un lugar que se llama Baza. No podemos hacer cosas, te digo, que hagan angustiarse a la gente. Creo que eso es un acto deleznable. Lo principal es que ya, te digo, ya no está entrando agua a la zona del norponiente de Benito Juárez. No está entrando agua contaminada, ya se cerró. Está recibiendo agua limpia. El ISSSTE también precisó que en sus instalaciones no han atendido ningún caso de intoxicación por agua contaminada. Por ahora, la única recomendación certera es desechar por completo el agua contaminada y lavar solo con agua y jabón. Las autoridades indican que el agua contaminada que se está extrayendo de las cisternas y tinacos no se está desechando. Le estamos trasladando a una planta para tratarla y hacerle la limpieza necesaria. Después de darle el tratamiento, sí le van a hacer una limpieza, ya sea para parques, y darle una limpieza para un riego de aguas de zonas verdes. Las alcaldías Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo informaron que solicitaron al gobierno federal declarar emergencia sanitaria en toda esta zona. La crisis de agua contaminada ya está trastocando la actividad comercial y de las oficinas. Es información de Paco Santana. Quiero que vean mi dedo, no tiene nada, pero si yo le paso a mi dedo,
esto es lo que tiene la olla, y esto es lo que tienen los tinacos, y esto es lo que tienen las cisternas, y esto es lo que tienen las tuberías. El agua, al bañarse y poner el agua caliente, huele al aceite. Tiene un olor horrible. Sugirieron cambiar los filtros. Lo hemos estado haciendo. Antes se cambiaba cada mes. Ahora se cambia cada dos o diario. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Las afectaciones ya se extendieron a decenas de edificios corporativos, de servicios y restaurantes. Son molestias por todos lados. El agua está contaminada, no pueden hervirla, no pueden hacer nada. Óscar y sus compañeros trabajan con un grupo de 200 personas en un edificio corporativo que da servicio a bancos. Por ahora, dice, les dijeron que trabajarían desde casa. Tenemos que estar pidiendo turnos para ir al baño. Los afectados sostienen que mantendrán cerradas las avenidas de los Insurgentes Sur y Xola hasta que les den resultados certeros. Es una causa justa, no es una cuestión política. Pues por favor, les pedimos a todos que no lo hagan político, que tenemos un problema muy grande de agua que puede ser todavía más grande para toda la Ciudad de México. En otras cosas, ayer le dimos a conocer imágenes de un desalojo fallido en un edificio de la colonia Buenavista. El día de hoy, peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inspeccionaron algunos de los departamentos dañados, mientras que varios habitantes dijeron que fueron objeto de agresiones físicas, robo y tocamientos durante la erupción. Es un trabajo de Víctor Gálvez, de Foro. Estaban gritando desalojo, desalojo, y abrimos las puertas y nos pidieron salir. Algunos venían agrediendo, pegando y todo, pero y pues tomando cosas personales. Ya escucho cómo rompen todas las puertas, empiezan a gritar desalojo, desalojo, desalojo. Rompen cámaras del primero, tercero y cuarto piso. Este es el momento en el que un grupo de hombres irrumpe en el interior de un departamento del edificio 186 de la calle Carlos J. Meneses, en la colonia Buenavista de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. El ruido del exterior alertó a vecinos, que se encontraba con su hija y su nieto. En cuestión de segundos, los hombres encapuchados logran abrir. Son al menos 7 hombres los que ingresan al departamento. El vecino intenta resguardar a su familia en uno de los cuartos, sin embargo logran abrirlo y los acorralan. Dicen que traían orden ya de ejecutarme a mí por ser uno de los administradores del edificio. La persona que me iba a ejecutar no quiso porque estaba mi hija y mi nieto. Al exterior, hombres con armas largas resguardaban el acceso principal. Así los captaron las cámaras de seguridad su llegada. Sobre la avenida Guerrero pasan dos patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Una sigue su camino y la otra baja la velocidad y da vuelta en U para retirarse del lugar. El grupo de hombres comienzan a avanzar hacia el acceso principal del inmueble. Un sujeto con un casco y uniforme azul es quien da las señales para comenzar a golpear con mazos las puertas. Se observa una camioneta de servicios urbanos que avanza en reversa y se coloca a unos metros de la puerta y después se retira. Finalmente se observa a la gente que comienza a salir del inmueble. El intento de desalojo ilegal falló por la llegada de la policía de Ciudad de México. Y mira, el problema de los desalojos ilegales va en aumento. Entre enero y febrero de este año se han abierto ya 600 carpetas por despojo, tan solo en la Ciudad de México. Las alcaldías con más denuncias son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero. Vale la pena recordar que nadie puede ser desalojado de un lugar sin una notificación previa. Tómelo mucho en consideración. El Consejo de la Judicatura Federal inició el pasado 9 de abril una investigación contra el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, así como contra jueces y exfuncionarios del Poder Judicial por vulnerar la autonomía e independencia judicial, corrupción y otras conductas ilícitas. La investigación se inició tras recibir una denuncia anónima que describe hechos ocurridos entre el 2019 y el 2022. Detalla casos específicos en los que existió, dice la acusación, presión de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal en la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica, el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco, así como la construcción del Tren Maya.
Arturo Saldívar respondió que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito y muy grave. Y añadió que la intencionalidad política de la ministra Norma Piña es evidente, pues hay, dijo Saldívar, desesperación frente al resultado electoral y la inminente reforma judicial. Sobre esta investigación reaccionaron ya las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Hoy las actividades de campaña se concentraron en Nuevo León, Baja California y el Estado de México. Claudia Sheinbaum reaccionó a la investigación contra el ministro en retiro, Arturo Saldívar. Parece una venganza. ¿Cómo una investigación con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva directamente nombre y apellido, no solo al ministro Saldívar, sino a otros jueces? Entonces sí es totalmente fuera de derecho. O sea, lo que queremos es una Suprema Corte que haga, que se dedique a la justicia y no que se dedique a una persecución política. Claudia Sheinbaum estuvo este viernes en Baja California, donde se reunió con organismos del sector privado y ofreció la construcción de 100 parques industriales y un plan nacional hídrico. Desde Nuevo León, Xochitl Gálvez también reaccionó a la investigación contra Saldívar. Ahora resulta que cuando es de su equipo es venganza y cuando es de la oposición es susto. Si hay pruebas, que se presenten y que se le investigue y que se castigue. Yo me supongo que la ministra Piña no va a decir cosas nomás porque sí, sería lo ético y lo correcto, ¿no? Que se ponga a disposición de, pues, de quien lo va a investigar, de la fiscalía o no sé. La candidata cerró la semana reuniéndose con organizaciones empresariales, a quienes presentó su propuesta para crear la Agencia Nacional para el Empoderamiento, la Innovación y la Productividad. El candidato Jorge Álvarez Maínez estuvo presente esta noche en una entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas y activistas de la comunidad LGBTQ+, en Atizapán, Estado de México. Hizo este pronunciamiento. Me parece que están bien las investigaciones, siempre y cuando sean en una lógica de justicia y no de venganza. Que se deslinden responsabilidades, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En las últimas horas, a través de medios sociales, se han publicado varias quejas relacionadas con las solicitudes para votar desde el extranjero. Señalan que el Instituto Nacional Electoral les notificó a los solicitantes que tras la revisión final de su petición, se identificaron inconsistencias y por tanto declararon el trámite improcedente. Esta noche el instituto informó que su personal atenderá las aclaraciones caso por caso a través de Inetel 1 en el 866-986-8306 y en el correo votomex@ine.mx. La consejera del instituto, Claudia Zavala, indicó que si los ciudadanos subsanan las inconsistencias, podrán votar el 2 de junio. Para este proceso electoral, el INE recibió 226.661 solicitudes para votar desde el extranjero. De ellas, 39.724 fueron declaradas improcedentes, lo que representa un 17.5% del total. El número definitivo de quiénes, cuántas son las personas que integran la lista nominal de electores lo dará a conocer el Consejo General a través de un acuerdo preciso. Nosotros, tanto a nivel nacional como en el extranjero, somos muy escrupulosos en la revisión para la construcción de las listas nominales de electores. Si recibieron algún correo, hay que comunicarse con el INE para poder ver cuál es su caso particular y a partir de ello poder aclarar la situación, en su caso subsanarla. Y bueno, este lunes se discutirá en la Cámara de Diputados la propuesta de reforma a las pensiones que envió el presidente López Obrador en febrero. Ayer, la Secretaría de Gobernación explicó los detalles de esta propuesta que pretende crear un fondo de pensiones para completar el ingreso de los pensionados del régimen del 97, quienes actualmente se pensionan hasta con el 60% de su salario. Este fondo, de aprobarse, será administrado por el Banco de México. El 70% de sus recursos provendrán de la incautación de bienes que hace el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Otro 25%
de las utilidades de empresas paraestatales, como el Tren Maya o Mexicana de Aviación, y el restante 5% de la liquidación de Financiera Rural y de los recursos de las cuentas no reclamadas de las Afores. Sobre este último punto, explicaron que la ley ya reconoce que las Afores deben transferir los recursos de cuentas no reclamadas. Y ante el debate de si los trabajadores estarían en riesgo de perder su dinero, propone establecer dentro del fondo de pensiones una reserva para que el trabajador o sus beneficiarios puedan acceder al dinero cuando lo soliciten. Hoy el presidente urgió que el debate se resuelva el mismo lunes. Las cuentas individuales de Afores son intocables. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Noche de viernes, las mangas del chaleco al estilo de Santos Brice y Daniel Hernández. Es el candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien durante el debate se la pasó sonriendo para las cámaras. Hey tú, sonríe. Te voy a tomar una foto. Y ya de regreso a las campañas electorales, en el Estado de México la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, habló de la oposición. Hoy fueron los del PRIAN al INE a arrodillarse, a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales. ¿Ustedes les creen? ¿Quieres que te lo crea? A ver quién te lo cree aquí. A ver, ¿quién? Xochitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México también visitó el Estado de México y dijo: tengo 32 años de ser empresaria, de manera honesta, de manera ética. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Pero se me hace que tú ya no tienes ni quinto. ¿Cómo? Sí, ya te lo gastaste todo, ¿no? Ay, no, yo tengo mucho varo. Por su parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada, ante empresarios de la Coparmex, se quiso lucir en historia y... ¿Qué materias en la que andas más fallona? Pues yo me identifico con una frase del presidente Benito Juárez, que es todo el respeto. El respeto ajeno es la paz, así que... vamos por ahí. La materia que más me falla, profe, es la materia gris. Quiero empezar con aclarar bien la frase que con... como entre los individuos y en las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Para que no vaya a quedar allí duda. Qué bueno que la aclara, porque así ya no habrá dudas. Mientras que Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, impulsó a sus militantes con unas rimas. Tomen lo que les dan y voten por el PAN. Díganles que sí y voten por el PRI. Tomen lo que les den y voten por el PRD. Buena rima, chato. Buena rima. En Tepito, Salomón Chertorivsky presenció una función de lucha libre y dijo: lo malo de las vacaciones es que se terminan. Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Las mangas del chaleco y vámonos con el eclipse total de sol y con algunas políticas y políticos que también resultaron eclipsados. Es Shamir Fernández, candidato de Morena a la presidencia municipal de Torreón, Coahuila, quien fue increpado por la falta de agua. ¿Y qué pasó con el agua que nos prometieron hace 50 años?
Ya, mero, mi amigo. Y traes un tema. Te agradezco mucho. Sabes también que chingas a tu madre. No seas grosero. ¡Chingas a tu madre, culero! ¡Ratero! ¡Todos son iguales! Mientras que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, habló así de los elementos de seguridad pública en el estado que han protestado por la falta de apoyo. Su estado está tranquilo. Eso es lo curioso. No, creo que si me policía más tranquilo, menos delito. Esa señora no está bien de la cabeza, pero es más venenosa que un coralillo de rancho. Y es la candidata de Morena a diputada local por Cholula en Puebla, Nay Salvatori, quien se hizo la simpática con sus compañeros de partido. Cámara, ya se la saben, celulares y carteras. Pues cómo no voy a desconfiar si esta pared es ratera, hombre, mira, me da miedo que no rompen las cosas. Y todos pudimos apreciar el eclipse de sol que en Mazatlán provocó gran emoción, como lo narró nuestra compañera Lupita Madrigal. Un minuto más, grita la gente. ¡Es tapado el sol! Y esto se va a controlar. ¡Va a salir el sol! ¡No puedo seguir! ¡Regresa el sol! ¡Cómo dice mi mariachi! ¡Sí, señor! Ahí tiene a Lupita, un fuerte abrazo, su gran cobertura. Bueno, y bien por Daniel y por Santos Luis. Oiga, vamos a una pausa rápidamente y al regresar. Buscan a los dos operadores que escaparon tras incendiarse un autobús de pasajeros. Esto en Angostura, Sinaloa. Y además, aumentan los casos de intoxicación por fentanilo en estados del norte de México. Aprovecha la quincena de Restón. Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. Oh my God. De una forma poco tradicional, un grupo de paracaidistas disfrutó el eclipse solar de este lunes. En el video que compartieron puede verse a dos parejas saltando del avión y flotar en el aire mientras el eclipse obscurecía el cielo en Caddo Mills, Texas, Estados Unidos. El eclipse de este 8 de abril pudo verse completo en zonas de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sabías que en todo el país solo queda un estado donde nunca ha habido alternancia política? Es decir, que siempre ha sido gobernado por el mismo partido. Se trata de Coahuila, que en 2023 eligió, de nuevo, a un gobernador priista, Manolo Jiménez. En 2029, Coahuila va a cumplir 100 años de ser gobernado por el PRI o sus partidos antecesores. Sigue la cobertura completa de la elección 2024 en nmas.com.mx/elecciones. La biblioteca Moorestown en Nueva Jersey, Estados Unidos, publicó una alerta en su cuenta de Facebook para informar a sus usuarios que las gafas para el eclipse que distribuyó podrían ser falsas. En el comunicado detallaron que fueron compradas en la página web de un supermercado y que aunque tenían la etiqueta de certificación, sospechan que podría ser mercancía pirata. La comunidad y todos los aquí presentes que hemos estado duro y dale hasta que se logró. La organización PETA, que defiende los derechos de los animales en todo el mundo, rindió homenaje a la activista mexicana Elena Larrea, quien falleció en marzo pasado a los 35 años de edad. No se coma mi hebilla, yo no me ando comiendo sus cosas. Para honrar su memoria y activismo, la ONG la incluyó en el llamado Árbol de la Vida, con una placa que lleva su nombre. Este monumento conmemorativo está en Virginia, Estados Unidos. Elena creó un santuario para caballos llamado Cuacolandia en Puebla,
e impulsó en ese mismo estado una ley que castiga la zoofilia. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. Todos celebrando que voy a ser abuela. Esta noche cumple más de 24 horas el bloqueo de pobladores de Calakmul, Campeche, en la carretera Escárcega-Chetumal. Protestan por la falta de agua en el acueducto Expujil-López Mateos, inaugurado hace unos meses a pesar de que la obra presentaba irregularidades y quedó inconclusa. Elementos del ejército llegaron a dialogar con los manifestantes. Aumentan los casos de intoxicación por fentanilo en el norte de México. La Secretaría de Salud informó que en 2023 se atendieron 430 casos, un incremento de 97 casos respecto a 2022. Los reportes se focalizaron en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Después de los incendios que destruyeron más de 900 hectáreas en Xilotzingo, Estado de México, pobladores protestaron por la falta de agua. Habitantes de Santa María Mazatla mantienen un bloqueo para impedir el paso de piperos que van a cargar agua en los manantiales para después venderla. Necesitamos que se pare con el saqueo del agua, que es un elemento primordial. Nosotros hoy en día estamos sufriendo de escasez de agua. Pasajeros que sobrevivieron al incendio de un autobús el día de ayer en Angostura, Sinaloa, dieron a conocer que el chofer de la unidad se quedó dormido y por ello chocó y ardió en llamas. La Fiscalía Estatal abrió ya una carpeta de investigación para dar con los dos operadores que abandonaron el lugar, como nos lo cuenta Erika Palma. Se incendió. Bueno, pues como sería, bájense rápido. Veníamos, creo que de la puerta principal veníamos como a 4 asientos o tal, casi a la mitad veníamos. A la mitad. Las personas pues que lamentablemente perdieron la vida, iban en los primeros dos, en el primero dos del lado derecho y en los primeros dos del lado izquierdo. En el autobús viajaban 21 pasajeros, 4 de ellos murieron calcinados. De los dos choferes, nada se sabe. Los pasajeros sostienen que quien conducía se quedó dormido y se impactó contra la contención, lo que hizo que se incendiara. Se sintió como que retumbaba y arrastraba. Entonces siguió así con un buen tramo, como unos 100 metros, yo creo, o si más que más, y ya se detuvo, pero ya estaba prendido. Los sobrevivientes, en su mayoría, son de Chiapas, Morelia, Ciudad de México y Guerrero. Mencionaron que horas antes ya se habían cambiado de autobús, ya que en el que viajaban había chocado contra un tráiler. Como que era que pudimos, me rompimos la ventana y normalmente una señora que está más de edad, pues ya se estaba quemando y quedó adentro, ya no pudo salir. Los choferes solamente salieron y se fueron caminando como despacio y ya al último ya no los vimos. Dos de las personas fallecidas se dirigían a Tijuana, los otros dos a Sonoita, Sonora. Dos personas siguen hospitalizadas y el resto de los pasajeros permanecen en Guamúchil. Las personas que puedan seguir su viaje van a abordar un camión para proseguir con su viaje y las que estén todavía hospitalizadas pues se tendrá que ver con la línea el tema de la atención médica. Hacemos una pausa rápidamente al regresar. El presidente Biden advierte de un pronto ataque de Irán contra Israel.
Esto en represalia por el bombardeo en el consulado iraní en Damasco. Y además, la excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, Melanie Berger-Vol, de 102 años, portará la llama olímpica en Francia. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en las redes sociales de N+. El gobierno de Río de Janeiro, en Brasil, implementó una serie de medidas para detener la propagación de dengue que ha matado a más de 1.100 personas durante 2024. Liberaron mosquitos de laboratorio con la bacteria Wolbachia para reducir la infección de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, como el dengue, el Zika y la fiebre amarilla. Otra medida es el uso de peces guppy que se alimentan de larvas de mosquito. Así frenan el crecimiento del vector. Brasil incorporó también una vacuna en su sistema de salud pública. Espera vacunar a 3.2 millones de personas este año. Este robot cuadrúpedo se llama Spirit. Científicos de la Universidad Estatal de Oregon, en Estados Unidos, están poniéndolo a prueba simulando las condiciones extremas en la Luna y Marte. El propósito es que sea capaz de afrontar terrenos difíciles y desplazarse en superficies duras y rocosas. En un futuro podrá colaborar con los humanos en el espacio para explorar planetas. Cinco cachorritos fueron rescatados de los escombros de un edificio destruido tras un incendio en Ucrania. Los servicios de emergencia publicaron el video y aseguraron que los perritos se encontraban ilesos y que fueron devueltos a su madre. Hasta ahora las autoridades no tienen detalles sobre la causa del incendio. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en punto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Irán atacará pronto a Israel en represalia por el bombardeo contra el consulado en Damasco, en el que murieron 7 guardias revolucionarios, entre ellos el líder Mohammed Reza Zahedi, el pasado 1 de abril. No quiero hablar de información de esta naturaleza, pero creo que más pronto que tarde. ¿Cuál es su mensaje para Irán en este momento? No lo hagan. Antes, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó que la amenaza de Irán contra Israel es real y factible. Estados Unidos envió refuerzos de tropas a Oriente Medio en espera de un ataque en las próximas 24 o 48 horas. En este escenario, Alemania y Rusia llamaron a sus ciudadanos a abandonar Irán y la aerolínea Lufthansa suspendió todos los vuelos hacia Teherán. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel aseguraron que están preparadas para responder ante cualquier ataque. A una semana del asalto a la embajada mexicana en Quito, un tribunal de Ecuador declaró ilegal y arbitraria la detención del ex vicepresidente Jorge Glass.
No obstante, decidió mantenerlo en prisión por una pena pendiente de 8 años de cárcel por casos de corrupción. La abogada del exfuncionario anunció que apelará hasta lograr su libertad. Este viernes, México notificó oficialmente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la irrupción de Ecuador en la embajada mexicana. Bueno, ya para despedirnos, la excombatiente de la resistencia durante la ocupación nazi en Francia, Melanie Berger-Vol, fue elegida para portar la llama olímpica de los próximos Juegos de París. El próximo 22 de junio, esta mujer de 102 años de edad, nacida en Austria, llevará la llama en el centro de Francia en nombre de los valores que defendió justamente durante la Segunda Guerra Mundial: la paz, la libertad y la amistad entre los pueblos. Además, será un símbolo para las mujeres que han luchado por la igualdad al practicar deportes. Melanie llegó a Francia disfrazada de niño y se unió a la resistencia a los 18 años de edad. Fue detenida y torturada, pero logró escapar y vivir en la clandestinidad. Ha recibido múltiples condecoraciones, entre ellas, por supuesto, la Legión de Honor. Los Juegos Olímpicos de París se realizarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Sin lugar a dudas, un gran, pero gran evento. A nombre de mi compañero Enrique Acevedo y de todos quienes hacen posible En Punto, un noticiero de NMás, agradezco infinitamente su atención y confianza. La información sigue en todas las plataformas de NMás, incluyendo nmás.com.mx, donde puede usted seguir el noticiero en vivo o en demanda. Que tengan muy buena noche. Soy José Luis Arévalo, ya lo sabe. Extraordinario fin de semana y pásenla bien.